Buenas, me llamo Emilio García y me gusta viajar. Y pensando en la gente que le gustaría también viajar y conocer nuevos lugares, os voy a contar mi propia experiencia en todas las ciudades que he estado. Os presento mis guías de viajes, una serie de trucos, consejos, cosas que he vivido yo para que os haga más fácil el viaje por diferentes ciudades de Europa y del resto del mundo. Y hoy por primera vez vamos a viajar al pasado, a una ciudad que lo fue y que ya no lo es. Pompeya. La antigua ciudad de Pompeya fue arrasada completamente por un volcán, por la erupción de un volcán. Todos hemos visto la película Los últimos días de Pompeya. Aún podemos ir a visitar al lado de Nápoles las ruinas y lo que queda rescatado de esta gran urbe de la antigua civilización romana, que la verdad era una gran ciudad donde vivían clases altas del imperio. Pompeya ya tenía pasos de cebra elevados, cosa que creíamos nosotros que habíamos inventado en Europa a últimos del pasado siglo, pero como veis en esta fotografía, no. ¿Ves? La gente pasa por encima y por los huecos de las piedras bajas pasaban los carruajes. Estaban diseñadas las calles de esa manera para que entrasen dos carros de caballos y por encima pues cruzaban a los peatones. Como toda ciudad tenía su coliseo o teatro, porque los romanos les gustaba disfrutar de los espectáculos, sabían apreciar el arte, la cultura, el deporte. Tenían sus calles con tiendas y anunciaban las mismas con frescos y cuadros. También existían grabados y letreros. Y esto que vemos es muy típico, son las tabernas o bares. En cada esquina de los cruces de las calles había, estos eran las barras o las mesas, y los agujeros eran donde metían los barriles, los toneles de vino. Esto era una tubería. La antigua Pompeya tenía ya sistemas de agua limpia y agua sucia. Y lo más mítico son esto. Están metidos dentro de urnas de metacrilato que dicen que son los cuerpos, bueno, lo decimos la gente, los cuerpos de antiguos habitantes de Pompeya, los que cubrió la ceniza y quedaron así inmortalizados. No, los guías nos decían que no. Y como veis en la calle tenían hasta alcantarillado para aguas pluviales. Un invento que creíamos de estos últimos siglos, pero que ya existía hace 2000 años. Y las casas tenían retretes o váteres, que eran más sencillitos, era un agujero y una tabla, pero existían. Lo que perdimos en la Edad Media en Europa, que arrojábamos las bacinillas por las ventanas, al grito de agua va. Las calles de Pompeya, al igual que todas las ciudades de la antigua Roma, eran grandes al principio. Las de entrada o acceso eran más amplias, luego había más callejuelas más estrechas. Estaban diseñadas para el paso de circulación en ambos sentidos y tenían, según nos mostró el guía turístico, lupanares, que eran prostíbulos, y que los vecinos de los locales o viviendas al lado de los lupanares tenían problemas con la gente que meaba en las esquinas. Tenían calles con pintura fosforita. Que bueno, como no existía la pintura fosforita, lo hacían con unas piedras incrustadas en las mismas. Y vimos villas de gente rica, que eran más grandes de tamaño, y había también gente más humilde que tenía la vivienda más pequeña, como ahora ocurre, aunque todas tenían la misma planta o diseño arquitectónico. Y para terminar ya nuestra visita guiada, os voy a enseñar la tienda de souvenirs que había a la entrada y recomendaros comer pizza o pizza.
La mejor que he probado en toda Italia, en los puestos callejeros a la entrada de la zona monumental.